parte bambam. Espíritu. Raga pa' que parte bambam. Raga pa' di be bambam. Raga pa' que parte bambam. Espíritu. Raga pa' que parte bambam. La palabra popular es la palabra de Dios. Dame más tequila, dame un poco más de ron. Quiero curar las heridas de mi pobre corazón. Dame más tequila, dame un poco más de ron. Pero no te pongas bajo el palo de la represión. Cuando quien te ama se va y pega la vuelta, el corazón rebelde y la mente despierta. Gano poco, gano mal, hay poco que comer, pero tengo para bailar y eso sí está bien. Baila mi negrita, baila, como suda y se ve tan buena. Sí. Baila mi negrita, baila, la canción popular que suena. La canción popular, esa que tú ves tan mal. Oh, na, 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 na. Raga, panky, party, bam, bam. Espíritu. Bueno, buenas noches. Me presento, soy Cabrera María Rosa, la dueña de Comparsa Samba Samba. Y para mí el carnaval, o sea, mi comparsa significa todo. Para nosotros también, es decir, acompañarlos en cada evento, la verdad que todo te deja un buen recuerdo, porque son experiencias únicas, en todos los lugares vivimos distintas cosas, y bueno, nada, es decir, para nosotros Samba representa mucho, es una familia que está muy bien compuesta, somos muy compañeros y tratamos de acompañarla a ella, que es la dueña, en todo. Significa mucho. De chiquitita de 11 años fui bailarina. A los 17 años empecé como fascista. Anduve en muchas comparsas, fui fascista. Ahora ya no bailo más. Bueno, ahora sigue mi hija, que es Shirley Ferreira. Es la fascista de mi comparsa, es de la familia. ¿Y qué significa el carnaval para mí? El carnaval significa y viene de mi familia, principalmente de mi padre, Ramón Cabrera. Él le gustaba mucho el carnaval, era único. De chiquitita me llevaba a los carnavales y se subía arriba de las carrozas y bailaba. Y eso me quedó en el alma a mí, me quedó en mi corazón. Entonces decidí ser dueña de una comparsa. Y los otros estamos con mis compañeras. Andrea es mi cuñada, siempre con Lucía y Andrea, o sea, la parte de las mujeres, siempre estamos bordando. Son las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana y bordamos. ¿Qué significa? Cada traje tiene un significado desde el carnaval. Cada color tiene un significado para mí. O sea, para el carnaval. No solamente es ponerte un traje y decir, me lo pongo, no. O sea, para mí tiene un significado. Si es celeste y blanco, es el color de la patria nuestra. Si es verde y amarillo, se representa como si vos fueras un lorito. Después, si tenés en color colores de los animales, siempre representa eso. Eso significa un carnaval. Hay muchos que se ponen una vestimenta y dicen, me pongo esta vestimenta y salgo. No, cada traje tiene un significado en el carnaval. Capaz que la gente no lo entiende, ¿no es cierto? Pero nosotros que estamos acá dentro de la comparsa sabemos lo que es el significado de un traje. Nosotros ensayamos en junio, empezamos con el ensayo. Todo lo que es percusión, los chicos hacen el ritmo, ellos hacen el ritmo, ellos se acomodan sus instrumentos. Tenemos todos los días de 7 a 8 el ensayo. Las bailarinas también hacen su ensayo, como siempre. Y así todos los días lo mismo con ellos, día a día, hasta que empieza el carnaval. En mi barrio nunca tuvieron una queja de mí y de mis compañeros, porque yo ensayo en el horario que ya no se duerme la siesta. Les gusta a mis vecinos, hace 17 años que estoy con esto. Nunca se quejaron de mí. Están esperando el horario de ensayo para bailar ellos en la vereda, es así. Pero nunca, los vecinos que tengo son excelentes. Bueno, más que nada agradecerle a Dirección de Cultura, a Gabriel, porque la verdad que este espacio que nos ha brindado para venir a representar a General Pico, para nosotros es muy importante como comparsa, porque nos hace crecer
crecer, porque somos una comparsa que, si bien es muy elegante, es una comparsa que venimos de abajo, que es todo a pulmón de ella y de sus hijas y de todos los chicos que integran la comparsa. Es decir, todos ponemos un granito de arena para que crezca cada año, y bueno, esperamos que con este, es decir, en este encuentro podamos crecer como realmente nosotros como somos y como lo que demostramos, el sentimiento que tenemos todos los zamberos, y bueno, y que la provincia nos conozcan, porque eso para nosotros es muy importante, que conozcan que en General Pico hay una comparsa muy humilde pero con un corazón enorme, y que está dispuesto a representarlos donde vaya y dejarlos bien, porque la verdad que nosotros estamos como dueños de la comparsa, estamos orgullosos de la comparsa que tenemos, porque es muy de familia y no tenemos apoyo de nadie, porque es decir, esto es una familia, no tenemos apoyo de un municipio, de nadie, simplemente de una familia que es la familia de ella, que somos una familia los zamberos, así que nada. Simplemente agradecer a la Dirección de Cultura por darnos esta oportunidad que para nosotros es muy importante. A Gabriel Greguar, la verdad, excelente la atención, agradecer acá al comedor y bueno, al hospedaje, pero más que nada a las cocineras del comedor. Excelente, excelente la atención que tuvimos, la verdad que nos vamos felices. Buenas noches, muchísimas gracias. Nosotros somos un grupo de chicos, de jóvenes, que venimos desde Anguil, más o menos hace un mes que nos conformamos. Alegría Colectiva es el nombre que elegimos para nuestra pequeña comparsa. Y nada, aquí estamos. Anguil revivió a partir de hace más o menos un mes, cuando se iniciaron los cursos, con una fiesta que organizaron Centro Cultural Ida y Vuelta, y nos invitaron, ellos nos incentivaron a formar esta comparsa. Nada, la idea era de juntarnos, murga y comparsa, porque como que no les costaba todavía incorporar a los chicos de murga la comparsa, pero bueno, es lo que quedó de ese día. Y Anguil no tenía fiesta desde hace muchos años. Faltaba un buen carnaval y llegó. Por Santa Rosa nos contactó Gabriel y me invitó. Podíamos venir los 4 días, pero por medio de transporte decidimos venir hoy. El recibimiento fue espectacular, no sabíamos que iba a hacer una nota. Los chicos felices, ellos van a compartir, van a ver, van a conocer lo que es otra comparsa, lo que son otras murgas, y van a saber diferenciar, que un poco nos costaba. Para ella era lo mismo murga que comparsa. La verdad, muy movidos, somos chicos que arrancamos desde cero. Con lo que teníamos, hacíamos los carteles, donaciones de tela, nos prestaron los instrumentos. Recién estamos arrancando y nada, chicas que saben pintar, nos decoraron como estamos, estas hermosuras que están acá. Un grupo de chicos que nos ayudaron un montón, nos prestaron un lugar para ensayar y nos veníamos reuniendo todos los días, más o menos 2 o 3 horas ensayando, sacando algunos ritmos. Acá es el jefe de los ritmos, que miren a estos chicos, que no se van a olvidar nunca porque van a empezar a hacer potencia. Y recién arrancamos. Alegría Colectiva está presente y Anguil se va a empezar a sentir a partir de estos chicos.
arriba, arriba todo el mundo y que se escuche bien fuerte. En este mundo no sería feliz. Y vos estás a brillar.